ustedes, público peruano y todos los que nos ven a través del online, también en, bueno, todas las ciudades de Lima a través de internet. Nos vemos en Cañete también, en el canal 57 de Cable Cañete, Televisión IPTV, gracias a la Casa Naturista de Jacobo Reyes y a Cable Sistemas TV Perú. Soy Juanma, su amigo de las estrellas, en una edición más de tu Noche de Bebita. El público siempre acompañando en el set con las bellísimas chicas de Pintura Roja. Estamos de rojos casualmente hoy que empieza el mes de octubre, primero de octubre, sábado primero. Estamos contentísimos porque, bueno, ya oficialmente hemos cumplido 3 mesecitos, qué rápido, ¿no? Y pensar que íbamos a hacer más que por 2 sesiones nada más. Mira, ya tenemos casi 3 meses aquí en el aire y cada vez con estrellas de todos los géneros musicales. ¿Cómo te sientes en el programa, Reina? Contentísima, feliz, gracias por la invitación, estamos muy contentos, nos han recibido muy bien, espero que sea de su agrado la agrupación Pintura Roja, el grupo del color de tu corazón. Así es, siempre, siempre, bueno, siempre las he visto en redes, son bastante, bastante conocidas, bastante mediáticas, todas las chicas están guapísimas. A ver, por acá, ¿cómo te llamas? Noraya. ¿Y tú? Giovanni. Giovanni. Evi. Porque es un poquito tímida, chica. No, yo creo que ustedes no son así. No son así. Yo creo que me quieren engañar a mí. Me quieren engañar. ¿Qué edad tienes, muñequita? 22. ¿Tú? 23. ¿Son jovencísimas? ¿Tu muñeca? 18. 18, la nena. 22. Bueno, tú y yo un poquito mayor. Sí, un poquito mayor. Un poquito, nada, un poquito. Pero después de nuestro cambio de un mes, me pareceremos de 15. Vamos a parecer de 15. Quiero agradecer a toda la gente que me escribe en mi página, en la fanpage del programa, por los consejos también, por las críticas, porque hay que ser siempre sincero, no lo podemos gustar a todo el mundo, y siempre escuchando las críticas buenas, les hago caso, a las que no, también las escucho, no elimino nada, porque creo que cada persona es libre de opinar lo que desee. Estoy bastante contento de tenerlos aquí en el programa. Y cuéntame, ¿cómo van las preparaciones? ¿Aquí se van para dónde? Acabamos de llegar de la ciudad del Cusco. Hemos estado con la gente maravillosa de la ciudad imperial del Cusco. Hoy día estamos en Puente Piedra, en Imperial del Cusco. De aquí salen corriendo para allá. Ya estamos cambiaditas. Están regias. Estamos ya. Cuéntame, ¿quién diseña la ropa de ustedes? ¿Ustedes mismos? Eso lo ve el maestro Alejandro Zárate. Alejandrito, que está allá, ¿no? Me encanta, allá está. Él es el maestro, el director de la agrupación Pintura Roja. Él es el culpable de las canciones de Jamás, El Teléfono, La Ciega, todos los éxitos tocados por todas las orquestas. ¿El acorio? ¿Quién hace el acorio? ¿Esos pasitos? Esas coreografías son ideas de cada una de las chicas. Todas colaboran. Así es, tiene que ser así. Por supuesto, somos un grupo, todos tienen que dar el 100% para que el proyecto en general salga mejor cada así día más. Así es, vamos viendo y qué pasos pueden entrar y cada uno va aportando su granito de... Así es. Así que también, bueno, también nos aunamos. Hoy día también se termina la Teletón, ¿verdad? Que empezó el día de ayer. Así que a colaborar con todos los chicos de San Juan de Dios. Creo que el año pasado hemos superado ampliamente la meta, también colaboremos. Juanma ya estuvo por ahí también en la Teletón, haciendo unas cositas, grabando. Bueno, y seguimos colaborando con todas estas causas loables que creo que hay que apoyar, ¿verdad? Eso sí, todo el Perú se tiene que poner la camiseta para la Teletón y hay que poner ese granito de arena por la Teletón. Por la clínica San Juan de Dios. Muñequitas, solteras, casadas, viudas, divorciadas, solteritas. Todas son solteritas. Solteritas, pero no solas. Eso es lo que va. Yo también soy soltero, pero nunca solo, hermano. Nunca solo, no podemos estar solos. Mejor estar solito, me dicen, que mal acompañado. Bueno, eso depende con quién estés acostado, pues. Depende cómo si yo te contara. Pero no puedo. Un horario todavía que me ven la chiquititud. No puedo contar estas cosas. Ya, después ya te contaré las terapias y todas las cosas. Sí, vamos a ir. Tú sabes que todos los caballeros que vienen al programa pasan terapia. Por su... ¿Sí? Yo te voy a contar en qué consiste la terapia. Eso sí me tengo para que enseñar. Tú también la tengas en cuenta. ¿Qué pasó con el público? ¿Están apagados? ¿No han dormido? ¿Qué ha pasado? A ver, un grito genuino. Por favor, al público. ¿Sabes que ustedes me motivan a mí? Yo de verdad estoy un poquito enfermito, realmente lo reconozco. ¿Cómo para curarlos? No me he cuidado. Tenía eventos bastante arduos este fin de semana y en la semana en sí. Pero igual, acá mi público y el canal y la producción, obviamente, de IP
PTV, que somos un grupo humano relativamente pequeño, pero todos dan al 100% para que este proyecto y todo lo del canal siga surgiendo. Pero me dijiste que ya llevaban 3 meses y están yendo por muy buen camino. Ahí vamos, y ahora con tu presencia, pues más. Creo que también nos vas a apoyar mutuamente, como tiene que ser los artistas, ¿no? No tiene que haber mezquindades, no tiene que haber esas cosas, porque hay público para todos, hay gente para todos. ¿Para qué vamos a tener mezquindades si podemos darnos las manos unos a otros? Pintura Roja está para todo eso. Así es, reina. ¿Y con qué tema me vas a deleitar ahora? Ahora, el tema muy emblemático, esa canción que todas las mujeres cantan. Quisiera ser ciega para no ver más. ¡Ah, qué fuerte! El corazón de piedra para no sentir los cuernos que me estás poniendo. ¿Te han puesto los cuernos? ¿Qué dices, loco? Que te sí, puedo... sí, me han si puesto. Si pasa, no pasa. Pero después vuelven, ¿no? Arrepentidos ahí. Ahí están, ahí. A llorar, dicen, no. De no manera, lo que se bota no se recoge. Sigamos con Pintura Roja. Hemos empezado con un muy buen pie en nuestro programa sabatino del día de hoy.
Dame tu número de contratos y maltratos. Contratos y maltratos nada más. 996-43-7447. Aquí es el, con el maestro Alejandro Zárate se van a comunicar al 996-43. Alejandro contesta. 7447, por supuesto. Contesta, porque si no, ya imagino quién le va a estar llamando. Bueno, seguimos con más Noche de Vida. Se queda para el final del programa, obviamente. Por supuesto. Así que se queda para el final del programa. Un consultorio médico que vamos a empezar con la gente de Omiren, que están haciendo mi tratamiento dental, que estamos muy contentos y ha venido a regalar, ¿ya? Los artistas y toda la gente que pasa por Noche de Itas, México, ¿eh? Por Noche de Itas, sabe que acá tiene que dejar su regalo para nuestro querido público que nos ve todas las semanas con más Pintura Roja, con consultorio médico, con ensamble, con muchas cosas más. Volvemos, esto es Noche de Bebita.